Varias carreteras orenses sufren daños. En el cantón Chillas, más de 1.500 familias están aisladas a causa de un derrumbe, mientras que en Piñas, parte de la carpeta asfáltica se está hundiendo. La niebla a momentos se despeja y deja ver la dimensión del deslave. 10.000 metros cúbicos de tierra taparon por completo un tramo de 50 kilómetros de la carretera que conduce al cantón Chillas. El deslave se produjo el día más o menos a las 6 de la tarde y de ahí ya se quedó incomunicado Chilla con pasaje. Es por una filtración de agua que existe en la peña. El municipio pide a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos actúe, pues llevan más de un año esperando apoyo para prevenir este tipo de desastres. Se destinen los recursos para poder construir, limpiar, construir muros, limpiar las cunetas, la construcción de alcantarillas, porque hemos presentado desde hace un año y no hemos tenido respuesta. Apenas un tractor y una retroexcavadora del gobierno provincial de El Oro trabajan desde el fin de semana en el sitio, pero las labores se han visto dificultadas por la gran cantidad de material que sigue desprendiéndose debido a la constante llovizna. Pero sí es un perjuicio enorme, ya que nuestro cantón es eminentemente agrícola, ganadero. Se cree que la vía estará habilitada este martes, pero mientras tanto, más de 1.500 familias están incomunicadas. Los habitantes deben hacer transbordo, cruzan por medio del derrumbe con el peligro de que se venga abajo la montaña. Mientras en el cantón Piñas, la mitad de la carpeta asfáltica se vino abajo y se hunde cada vez más. Pone en peligro la circulación por la zona, afectando no solo el acceso a la ciudad. Eso pone en peligro realmente la comunicación de todos los cantones de la parte alta del Oro, de Piñas, de Portobelo, de Zaruma, de Atahualpa e inclusive todas las poblaciones, pues esta vía intercomunica también con la provincia de Loja a través de las Chinchas. También pone en riesgo de desplomarse a dos viviendas. Ahí ya se han caído algunos carritos. Ahí están los parabrisas. La solicitud en este caso es para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gabriela Baer, Ecoavisa. Una serie de derrumbes se presentan en la vía que conecta a las provincias de Loja y Zamora. Como nos reporta V Televisión, maquinaria provincial y del Cuerpo de Ingenieros trabajan en la zona. Pero las constantes lluvias dificultan esta labor. En un recorrido durante el trayecto de la vía que une a las provincias de Zamora y Loja, nuestras cámaras lograron captar cómo las lluvias están provocando varios estragos. Las aguas caen con fuerza. Su prolongación por más de 14 horas está a punto de interrumpir la circulación vehicular. Una serie de pequeños derrumbes se presentan sorpresivamente. El río Zamora ha incrementado considerablemente su caudal. Aquí el agua cae por todas partes. Sin embargo, en este punto, kilómetro 7, la base del carretero está cediendo. Prácticamente la plancha de concreto rígido de la vía está suspendida en el aire. Se están tomando medidas emergentes por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ellos batallan contra el clima y el tiempo con la finalidad de construir un megamuro de contención para evitar una tragedia. Por otro lado, el fuerte temporal invernal que está soportando Zamora Chinchipe hace más de una semana estaría causando problemas en vías y comunidades. En Zamora, Leonardo Celi, V Noticias.